Hola, mi nombre es Seudis Deyá, del Club de Creadores de Carol Inspire and Create. Bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy vamos a hacer unos dijes navideños en la técnica de alambrismo. Para elaborar estos dijes necesitaremos rondel rojo número 3 o 4, rondel verde número 3 o 4, balines dorados número 3 o 4, cadena de tu preferencia. En Carol tenemos mucha variedad de cadenas hermosas. Vamos a utilizar alambre calibre 26 o 28 para hacer las costuras. Alambre calibre 18 para elaborar las formas. Y alambre rojo para hacerle la flor y los marcos a nuestro dije de muñeco de nieve. Vamos a necesitar las pinzas 6 mandriles o 6 en una, cortafrío y una pinza plana. Vamos a hacer este dije campana, que lo puedes utilizar para hacer aretes, ponértelo en brazaletes o en una cadenita. Para ello vamos a utilizar alambre calibre 18, unos balines de chapa y alambre calibre 28. La pinza 6 mandriles, colocas primeramente tu pinza de mandriles en el número 2. Hacemos un loop abierto y vamos a volver a doblar un poco hasta llevarlo a esta altura. Luego volteamos para acá. E inclinamos un poco con nuestro dedo, o también podemos utilizar el mandril de aros. Con la pinza de mandriles en el número 1, damos la forma de campana, luego colocamos al centro en el mandril número 2. Giramos para hacer un loop de 360 grados y lo centramos. Así. Nos vamos al otro extremo. Volvemos a marcar la punta de esta manera. Le damos la forma por la parte de arriba y hacemos otro loop. Y así queda realizada. Cortamos. Ahora procedemos a sostenerlo. Primero en esta parte de aquí del centro vamos a dar una costurita con un pedacito de alambre número 28 o 26. Costuramos dos o tres veces. Peinamos bien nuestro alambre, nos venimos a esta parte del lateral
y colocamos nuestros balines. Procede a darle una costura. Colocamos el siguiente balín. Aquí tenemos colocado nuestro siguiente balín. Costuramos. Ponemos el siguiente. Ok, entonces ahora doy mi última costura. Cortamos el excedente. Peinamos bien. Y está terminada nuestra campana. Ok, vamos a hacer este dije de arbolito y vamos a necesitar para ello alambre calibre 18, 37 centímetros. Doblamos el alambre a la mitad y colocamos nuestra pinza de mandril en el mandril número 2. Pasamos el derecho por arriba. Y vamos a hacer un loop de este lado. El que trajimos de la derecha lo vamos a pasar por debajo, colocando el loop, el alambre de esta forma y dejando un loop. Luego el que traemos de mano derecha lo vamos a pasar por arriba el alambre y vamos a posicionar el loop al lado. Vamos a volver a hacer lo mismo de este lado. Posicionamos nuestro mandril. Posicionamos nuestro mandril y hacemos el loop justo debajo. Cruzamos para el frente, arreglando. Este que tenemos de este lado, ok, aquí doblamos de nuevo nuestro mandril. Allí y este lo tomamos y lo pasamos por debajo. Vamos arreglando nuestras ramitas de nuestro arbolito, que quede de cada lado la misma cantidad. Hacemos uno más. El de la derecha por arriba y el de la izquierda por debajo y el de la izquierda por debajo. Una vez que tengamos nuestros cuatro ramitas elaboradas, sí. ¿Cómo? Sí. ¿Listo? Una vez que tengamos nuestras ramitas elaboradas, tomamos nuestros dos alambres justo en el centro y le damos vuelta para entorchar. Cuando hayamos posicionado nuestro entorche de esta manera, colocamos la pinza de mandriles en el más pequeño, en el número 1, y hacemos un loop cerrado para empezar a hacer un caracol. Luego hacemos lo mismo del otro lado. Vamos a hacer este dije de
un muñeco de nieve y vamos a necesitar solamente alambre calibre 18 y alambre rojo o del color de tu preferencia. Comenzamos con la pinza 6 mandriles y giramos la punta de nuestro alambre, formando un pequeño loop. Luego que tenemos este loop elaborado, vamos a bajar a la altura de la copa que queremos. Hacemos un pequeño doblez hacia nuestra derecha. Luego calculamos la anchura que queremos del sombrero. Así. Calculemos el ancho de la cabeza del muñequito de nieve. Puede ser de este tamaño o de este. Esta es la número 3 y esta es la número 4. Entonces vamos a proceder a hacer la número 3. Centramos la pinza justo allí y damos un doblez hacia la izquierda. Luego que tenemos esta forma elaborada, vamos a tomar la parte más ancha, que es la número 6, colocamos el mandril y la giramos al lado contrario. Aquí le damos 360 grados de esta manera. Volvemos a colocar nuestra pinza 6 mandriles en la misma anchura. Y le damos de esta manera. Luego aquí volvemos a calcular la anchura de la copa del sombrero. Así, otro piquetito hacia arriba, una marquita para colocar el ancho de la copa. Aquí doblamos hacia la izquierda, cortamos el excedente. Y en esta parte hacemos un pequeño loop y este loop lo vamos a meter por aquí debajo. Aplastamos un poquito nuestro loop y le damos la forma que queremos a nuestro muñequito. Vamos a tomar un pedazo de alambre y le vamos a dar en esta parte una costurita para que el muñeco no se le ruede y no se abra, no se deforme el sombrero. Y vamos a dar varias costuras, por lo menos 3, alrededor del cuerpo, perdón, de la cabeza y el sombrero. Y una vez que esté listo allí, que tenga las costuras suficientes, vamos a agarrar los dos pedacitos de alambre y le vamos a dar unas vueltecitas para que quede firme. Y luego vamos a hacer una forma de rosita o de flor, girando los alambres uno alrededor del otro. De esta forma, y luego que tenemos esta pequeña forma, vamos a cortar el excedente. Y ahora que tenemos esta forma como de florecita, vamos a cortar el excedente. Con este pedacito de alambre excedente, vamos a amarrar la parte de abajo. Escondemos bien nuestros alambritos, que se vea todo fino. Lo centramos allí.
Ahora vamos a hacer lo mismo con la parte de abajo. Vamos a darle unos pequeños amarritos para fijarlo y que la pieza no se nos desarme. Luego que lo tenemos bien costurados, vamos a proceder a hacerle como unos bracitos. Vamos a doblar el alambre por la mitad y vamos a hacer un twist o entorchado. Este twist lo vamos a hacer para que el alambre quede un poco más grueso y podamos darle la formita de brazo. Luego que lo tenemos así, vamos a hacer lo mismo del otro lado. Aquí vamos a esconder, antes de terminar de enrollar, vamos a esconder o a costurar bien nuestros alambres. Y vamos a proceder a hacer exactamente lo mismo del otro lado. Doblamos nuestro alambre y le damos twist o entorchamos hasta que nuestro alambre nos quede doble. Y una vez que esté totalmente terminado ese lado, también escondemos nuestros alambres allí, que nos queden bien costurados. Y aquí vamos a proceder otra vez a hacer un loop. Aquí vamos a proceder a hacer un loop. Solamente le damos la forma y enrollamos. Esto es para hacer un caracolito que asemeje como que fueran sus brazos, sus manitas. O como un adornito allí. Espero que se esté viendo bien allí. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a hacer nuestro caracol. Y allí quedó nuestro muñeco de nieve. Muchas gracias por ver este tutorial. No te olvides regalarnos un like, suscribirte a nuestro canal, dejarnos un comentario para saber qué más quieres aprender. También te invito a que me sigas en mis redes sociales como @accesorioscrimf. Y nos vemos en una próxima oportunidad.